atención por el riesgo de que, pues sabes y tienes la seguridad cómo vas a subir un ring, pero nunca sabes cómo vas a bajar. En el caso de ellos dos, de Pedrito Guay y Héctor Garza, o sea, sin lugar a dudas, ellos, he tenido muchos amigos, pero ellos fueron mis mejores amigos dentro de la lucha libre. Y Héctor Garza, pues, falleció por causas, tuvo él un cáncer en el pulmón, pero Pedrito Guayo falleció arriba de un ring. Digo, qué padre, hay gente que dice, me gustaría morir en un escenario. Irme haciendo lo que amo. Sí, por ejemplo, los que se dedican a cantar o, sí, o a hacer teatro o a actuar. En su caso, él murió, digo, en plenas facultades físicas y mentales, súper chavo, con una carrera prometedora, porque pues, era uno de los máximos ídolos en la actualidad, porque era un luchador que igual luchaba de técnico y la gente lo quería, y de igual manera se volteaba y luchaba como rudo y la gente lo ovacionaba igual, de igual manera. Entonces se fueron ellos dos y dejaron un hueco muy grande en la lucha libre. Y yo aprendí de ahí que tienes que, si tienes a alguien que quieres, siempre externarle tu cariño, tu aprecio. Y si tienes algún problema, limar asperezas siempre. Eso de que cuando dices, oye, nunca es bueno irte a dormir enojado con tu pareja, yo creo que es algo muy padre, ¿no? Porque no sabes si vas a amanecer o no al día siguiente. No sabes si tu hijo va a tener un accidente el día siguiente. No sabes si tu compañero, digo, no sé si han perdido ustedes algún ser querido, me imagino que sí. Por ley de vida, ¿no? Alguna vez van a perder a algún ser querido. Pero en este caso, o sea, lo de Pedro Guayo, estaba dormido en la Ciudad de México a las 3 de la mañana, me habla una luchadora, Rosy Moreno, y me dice, Latin, sí, oiga, nomás para una mala noticia. Lo que pasa es que hace rato luchó Pedro Guayo en Tijuana y tuvo un accidente y falleció. O sea, me lo dijo de golpe y puta, o sea, empecé a ver las redes sociales, ya estaba todo ahorita en la actualidad, en las redes sociales te dicen todo, ¿no? Sí. Venía a Monterrey, no sabía qué hacer, obviamente, pues, estar con la familia, porque pues cuando pasa algo, corres con tus seres queridos. Y mi mujer y mis hijos me dijeron, ve a despedir a tu mejor amigo. Me fui a Guadalajara, no sabía dónde lo estaban velando, no sabía nada, agarré el primer vuelo, me fui para allá. Allá me topé con varios compañeros, estaba su papá, don Pedro Aguayo, ya mal también, porque ya tenía, con tantos golpes en la cabeza, ya tenía problemas con su, con la mente, vaya, o sea, ya con su conciencia, ya no te reconocía tan fácil, ya tenía problemitas de salud. Pero obviamente sabía que su hijo ya no estaba con nosotros. Fue algo muy doloroso para muchos. Yo siempre he dicho, cuando alguien se va y que tiene una enfermedad, a veces esa persona que está enfermo te está directamente preparando. Porque lo llegas a ver tan enfermo y cada vez cómo se va deteriorando, que a veces dices tú, Diosito, ya que descanse, ¿no? Pero cuando está alguien sano y de un momento a otro se va, es un golpe que no sabes cómo aceptarlo, cómo digerirlo. Como Ponce también. ¿Quién, perdón? Al que atropellaron. Héctor. Ah, sí. No, Edgar Ponce. Edgar Ponce, sí. Ese fue un accidente donde íbamos muchos integrantes del show de Solo para Mujeres ahí en Periférico, y vino un, perdón por la palabra, pero un pendejo por atrás en un auto. Y digo, si no vas a ver a 15 motociclistas ahí, no sé, entonces no estás bien, estaba, o andas tomado, drogado. ¿Tomado o qué? Y haz de cuenta que hizo chusa con las motos. Nos pegó por atrás, a cinco integrantes los dejó lesionados, fractura de tibia, peroné, y a uno de ellos pues lo aventó tan alto que cuando cayó tuvo estallamiento de vísceras, fractura de cráneo, y antes de fallecer tuvo tres infartos. Y el cuate dio 100 mil pesos y a los 3-4 meses ya andaba suelto. Digo, ¿pero qué alegó a su defensa? Porque, ¿cómo nada, la libra? No nos había visto y que aparte no podían transitar por Periférico motociclistas. Digo, no porque uno no pueda transitar o pueda transitar. No justifica que te puedan atropellar. O sea. Claro. Yo creo que como que tuvo un coraje porque los vio en la. No, deja tú, se baja, mi querido Oscar. Y agarra el teléfono y dice, oye, ayúdame porque ahorita me acabo de llevar de encuentro unos cabrones que venían manejando y no sé si tenga seguro o no. O sea, ni siquiera se bajó para ver en qué nos ayudaba o qué faltaba o déjame hablar en la ambulancia, ¿no? Ella estaba viendo a ver cómo le iba a ir, si tenía seguro su coche o no. Entonces,
Digo, fue un accidente, sí, pero fue un accidente muy, muy lamentable. Porque pues, era un chavo también. ¿De qué edad? Pues yo creo que no pasaba de los 20 y tantos años. ¡Ay, qué dolor! Sí. Es como dices tú, cuando una persona está enferma y lo vas viendo que va deteriorando, pero cuando uno está sano y sí, de golpe que se te va, hermano. No, pero bueno. Todos los que somos papás, yo me quiero imaginar que me den la noticia de que mi hijo lo atropellaron. Es horrible para sus papás. Bueno, a lo que voy. Cuando es este caso del luchador, del perro aguayo, yo vi esas escenas por televisión. Sí. Y vi que la atención que le dieron inmediata fue muy mala. O sea, a lo que tú te referías, de que no hay un paramédico. Y era una función grande, fue en Tijuana. No hay un protocolo. Fue en el auditorio de Tijuana, había yo creo que 6,000, 7,000 personas. Aún así, mi querido Oscar, el golpe que se le dio, porque también estuvieron como juzgando mucho y echándole la culpa a Oscar. Oscar es Rey Misterio. Sí. Y él le dio unas patadas, que esas patadas que le dio ni siquiera eran para lesionarlo, mucho menos para quitarle la vida. Entonces, Oscar también fue al funeral y se sentía culpable porque pues, toda la gente tirándole mierda en las redes sociales, diciéndole, tú tuviste la culpa. O sea, él ya tenía problemas seguramente con sus cervicales y fue algo que lo tocó y lo desconectó totalmente. Tuvo un paro respiratorio y ahí quedó instantáneamente en el ring. Sí faltaron atenciones médicas porque pensaron que se estaba haciendo. De hecho, quedó entre la segunda y tercera cuerda colgado. Ajá. Y la gente lo movía. Si no puedes manipular a alguien, ni menos si tienes alguna lesión en las cervicales, claro. ¿Verdad? Pero, pues sí, digo, lamentablemente ya no está con nosotros. Así se han ido muchos compañeros en la lucha libre. Y yo también creo que, aparte de que mi hijo influyó mucho en que yo tomara la decisión de retirarme, te voy a ser honesto, cada día yo tardaba más en recuperarme y levantarme de mi cama sin dolor. Siempre eran más dolores, más frecuentes que el hombro, que la cintura, que la rodilla. Entonces yo creo que la vida es por etapas, ¿no? Y también la carrera laboral de cualquier persona también. En la lucha libre yo creo que es como el fútbol, son carreras muy rápidas que se van así, que si no aprovechas, se viene la edad, se viene el tiempo, se vienen las lesiones y dejas de generar o dejas... Sí, porque el cuerpo es lo primero que empieza de repente a decirte hasta acá. Entonces no puedes vivir toda la vida del físico. Sí. Te digo algo, hermano, y digo otra vez, no por lustrarte, he visto los luchadores que de repente terminan, pues se ven muy vulgarmente madreados. Sí, cibernético. Pero carnal, para la edad que tienes, para lo que has vivido... O sea, que me estás diciendo viejo, qué chingados. Para todo. Para lo viejo que estás, qué bien te ves. Respetos porque te ves. Yo ni a los 8 meses de nacido me veía así. O sea, yo tuve a los 8 meses. Entonces te digo, te ves muy bien, carnal, y creo que hiciste, digo, es mi punto de vista, los movimientos exactos para tu vida, para disfrutar a tu familia. A veces me cuestionan y me dicen, oye, te hubieras quedado más tiempo, hubieras sacado más lana. Pero te digo, o sea, el dinero no lo es todo. Le dediqué 23 años de mi vida a la lucha libre y estoy haciendo otras cosas. Ya la lucha libre... Oh, y retírate cuando vas ganando también. Sí, o sea, cuando tienes todavía la facultad de retirarte por voluntad propia. Y hablando de ganar...